Capítulo 3, los tres güeyes magos. Los tres güeyes magos, los tres güeyes magos, los tres güeyes magos, son tres güeyes que son magos. En el capítulo pasado, tendremos sexo los tres contigo. Te haremos el amor aquí, contra los refrigeradores de la cerveza. Está bien, nada más no me estrujen mucho. Y tú, Erasno, para que todo salga bien, ve a adorar al niño Dios. Sí, Chocolata, y suerte. Después que la Chocolata pasó por los tres Baltasares y la dejaron toda estrujada, ahora la tirada es llegar a donde está Jesús recién nacido. Gracias, Chocolata. Gracias a ti no nos pasó nada y gracias a ti traemos todo el dinero. Sí, muchas gracias, Chocolata. Te aventaste tres reyes magos, ¿eh? Y fueron los Baltasares. Oye, Erasno, ¿y por qué el niño Dios está todo prietito? ¡Por tu culpa! ¿Por mi culpa? Pues tú dijiste, mientras estos me dan con todo, tú ve a adorar al niño. Y lo doré y quedó bien doradito. ¡Oh, my God! Los tres güeyes magos, los tres güeyes magos, los tres güeyes magos, son tres güeyes que son magos. Mientras los tres güeyes magos tratan de llegar al nacimiento de Jesús, en la casa del niño siguen las peleas. ¿Qué dijiste? Que le voy a pedir a los tres reyes magos otros papás. ¡Ay, mijo, no digas eso, hermoso! Pues yo le voy a pedir otro hijo, uno que sí quiere ir a la escuela, que no ande haciendo sus cochinadas. No, papá, no digas eso. A ver, ¿de qué están hablando? ¿Por qué dijiste que mi hijo anda haciendo cochinadas? ¿De qué hablas, viejo? No de nada, nomás dije por decir. Si no me dices, te voy a revisar el celular. No, papá. No le digas. Dime o te revisa el celular. Está bien, este niño era. Cuando salí a la yarda allá atrás, miré que se estaba echando una gallina. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Con razón, el otro ya estaba viendo las caricaturas y tenía la gallina bien abrazada. ¿Ah, sí, papá? Pues entonces le voy a decir lo que hiciste con tu compadre cuando estabas borracho. ¿Cuando estaba borracho con el compadre? ¡Ay, no, por favor, no! Sí, mamá, toma asiento porque te va a doler mucho esto. De una vez te voy a decir lo que pasó, mamá. Salí a hacer popó a la yarda porque el baño estaba tapado. Y cuando salí, mi papá se estaba besando con mi padrino. Y además se estaban agarrando las nalgas. Los tres güeyes magos, los tres güeyes magos, los tres güeyes magos, son tres güeyes que son magos. Por otra parte, los tres güeyes magos están llegando al pesebre para ver a Jesús recién nacido. ¡Ya llegó porque lloraban! ¡Ya llegaron las chelas! ¡Ya llegamos! ¿Dónde está Jesús? Oiga, ¿sabe dónde está Jesús? ¡Hombre, claro que sí, cuñado! ¡Aquí lo tenemos a Jesús! ¡Jesús, te hablan! ¡Claro que sí! ¡Qué momento! ¡Sí, señor! ¿Qué pasó? ¡No manches! ¡Es Jesús Bracamontes! ¡Estamos buscando a María! ¡Por ahí hubieras empezado, cuñado! ¡Perdón! ¡Oye, María! ¡Ahorita va a pasar por aquí, María! ¡Ay, dígame, patrón! ¡Ay, te hablan! ¡Ay, aquí estoy para servirle, güerito! No, esta María no, ni este Jesús tampoco. Pues entonces, ¿cuál Jesús? ¿Cuál María? Pues Jesús, el niño Jesús. Ah, pues aquí no nació Jesús. ¿Qué le dijo que aquí había nacido, cuñado? Pues ¿qué no dicen? ¡Ay, Jesús de Veracruz! Ah, no, hombre, ustedes de veras que están bien locos, cuñado. Los tres güeyes magos, los tres güeyes magos, los tres güeyes magos, son tres güeyes que son magos. Ahora todos están confundidos. ¿Dónde está el niño Jesús? ¿Dónde nació? ¿Dónde quedó la estrellita? Pero antes, vamos a la casa del niño y su papá. ¿Por qué tengo un hijo que se echa las gallinas y un esposo que besa al compadre? ¿Qué hice yo para merecer esto? ¡Ay, no! ¡No! Ya ves, niño, tú empezaste. No, papá. Usted empezó, me puso el dedo, ahí andaba de chismoso. ¿Con qué yo andaba con las gallinas? Oigan, ustedes de la serie de los tres güeyes magos, ya no nos graben, por favor, que no quiero que salga esto al aire. ¡Qué vergüenza que se vayan a enterar todas mis amigas de ahí del Herbalife de esto! ¡Que ya no me graben! Ya quítenos los micrófonos, por favor. Ya quítate esa chingada para allá. Oigan, ¿y por qué mejor no buscamos a los personajes del pesebre? ¡Buena idea! ¡Busquemos a los personajes del pesebre! ¡Miren! ¡Ahí va un personaje del pesebre! ¡Es el diablo! ¡Es el diablo, Brody! ¿En qué les puedo ayudar? ¡Ah,
Diablo, queremos que nos lleves al pesebre. Yo los llevo, no se preocupen. Síganme los buenos. Cuatro horas después. Oigan, como que está muy caliente aquí, ¿no? Sí, está muy caliente. Aquí venden droga y fentanilo. No, caliente de eso no. El clima está muy caliente. Además, vamos entrando en esta cueva ya como 5 horas. ¡Diablo! ¿Dónde está el pesebre? ¿Cuál pesebre? Ya entramos al infierno. Y por andar jugando con lo de los Reyes Magos, se los llevó la chingada. ¿De verdad? ¡Súbete a la banqueta, pinche perro! ¡Ay! Los tres güeyes magos, los tres güeyes magos, los tres güeyes magos, son tres güeyes que son magos. Erasno y la Chocolata tiene un mensaje para ti. Soy la Chocolata. Yo soy Erasno. Yo soy el Doggy. Yo soy el Garbanzo. Y ya nos van a quemar. No lo hagan. ¡No juegues con estas cosas o te vas al infierno! Los tres güeyes magos, los tres güeyes magos.